Eh, muchas gracias por su presencia y espero que eh, ya cumplan ustedes pues los otros tres días que faltan del ciclo pero bueno eso depende no de los temas en sí que eso creo que son muy importantes sino de que en fin yo les trate de hacérselo eh, atractivo para que vengan ustedes a las siguientes conferencias eh, me parece que no es necesario decirlo pero eh, porque creo que lo han avisado en algún, de alguna manera eh, la conferencia del martes 20 eh, se pasa al lunes 25 ¿eh? de tal manera que ese martes, la cuarta conferencia no es en la fecha que está eh, prevista sino el lunes siguiente Esa es la semana siguiente daré clase daré, daré conferencia el lunes y el martes bueno el, el tema eh, que dentro del, de este ciclo elegido para hoy, es lo que tiene que ver con la reproducción humana y eh, aplicándola a la situación de las técnicas de reproducción humana asistida. Eh, tema de eh, mucho interés actual porque todos sabemos que una de las realidades de la población humana actual, de cualquier país desarrollado, son la utilización de las técnicas de reproducción asistida dentro de la práctica de la medicina reproductiva. Eh, quiero eh, hacerles eh, dos anotaciones previas para que comprendan eh, pues un poco eh, la importancia del el tema que voy a desarrollar eh, esta tarde. En primer lugar, eh, recordar que el año 2010 eh, se le concedió el Premio Nobel en Medicina o Fisiología al doctor Robert Edwards y, según la Fundación Nobel, su mérito fue por el desarrollo de la fecundación in vitro. El, el, el doctor Edwards, y es una persona muy mayor, de hecho, ha tenido suerte porque su compañero de trabajo, el ginecólogo doctor Estepto, se murió antes de poder recibir el premio Nobel, que seguro lo hubieran recibido juntos, porque el mérito fue simultáneo, fue de los dos. Eh, la historia, eh, aunque empezó antes, pero empezó a aflorar en la sociedad el año 1978, cuando el 25 de julio nació el primer bebé probeta del mundo nació en Inglaterra, fue la niña Louise Joe Brown, y actuaron en, eh, digamos, en esa eh, fecundación in vitro, en la gestación, el embarazo, eh, el acompañamiento del parto, etc. El doctor eh, Patrick Steptoe, al que me refería, que merecía también el primer Nobel junto con el doctor Edwards, pero eh, está fallecido, y, al propio, y el propio doctor Edwards. Que es fisiólogo, no es, no es ginecólogo, sino fisiólogo. Eh, por situarnos también en lo que sucede en España, unos años más tarde, en 1984, el 12 de julio, nació en el Instituto de Exeus de Barcelona la niña Victoria Ana, el nombre pues es muy indicativo, Victoria por lo que supuso de triunfo para esa pareja que acudió a la técnica para tener eh, su descendencia, y. Eh, Ana, porque era el nombre de la bióloga que intervino en todo el proceso de la fecundación in vitro, y junto con el, Pedro, eh, con el doctor Pedro Barri como ginecólogo. Para hacernos una idea de la importancia que hoy día tienen estas técnicas en el mundo, eh, traigo aquí pues, algunos números. Por de pronto, a nivel a escala mundial, eh, datos globales, el 10% de las parejas son infértiles. Naturalmente, no hay que confundir esterilidad con infertilidad. En cualquier caso, son parejas que, digamos, por los medios eh, normales, pues no consiguen tener eh, descendencia y eso supone el 10% de las parejas. Eh, el éxito eh, de la técnica actual, pues se eleva a algo así como que el 30-40% de los tratamientos de fecundación in vitro tienen éxito. Es decir, que... Eh, casi el 40% de las parejas que se someten a estos programas van a salir al final de la clínica con su hijo o sus hijos en brazos, eh, lo cual supone que en el total de nacimientos, eh, el 2 a 3% de los nacimientos que hay en el mundo son por técnicas de fecundación in vitro, con lo cual quiere decir que no son casos sueltos ni mucho menos. Y el último dato que quiero eh, resaltar es que al día de hoy se estima que en el mundo han nacido ya cuatro millones de bebés por las técnicas de fecundación in vitro. Lo cual quiere decir que es una realidad y esa realidad pues, bueno, tiene sus lados buenos, sus lados menos buenos, sus problemas que se pueden plantear de tipo ético, en algunos casos sí, en otros casos no, pero en cualquier caso la realidad es que han nacido ya más de cuatro millones de niños eh, por fecundación in vitro. Otra cosa que quiero llamar de ustedes la atención esta diapositiva y no, no me he equivocado al traerla eh, pertenece a la serie a la serie del tema de hoy es que eh, bueno pueden ver se trata de dos eh, estructuras óseas dos esqueletos uno de caballo, otro de un ser humano y lo único que quiero que, podemos, que quiero resaltar es que pues efectivamente las, las estructuras óseas se parecen más o menos, y en cualquier caso lo que único que quiero dejar sobre la mesa y en, su, y en su mente es que el ser humano es una especie biológica más, es un producto de la evolución, y eso significa que muchas de las cosas que se estudian en los laboratorios, en técnicas de reproducción asistida, como se hacía hace años en ganadería, pues luego eso resulta que se ha podido aplicar las mismas técnicas en lugar de en vacas, en personas. En cualquier caso, eh, y los fenómenos eh, que ocurren en las primeras etapas de desarrollo embrionario, pues se estudian en ratones y lo que ocurre en ratón es perfectamente extrapolable a lo que sucede en los primeros procesos de desarrollo embriológico eh, de eh, la especie humana. Eh, esta diapositiva, porque si vamos a estar hablando en muchas ocasiones de embriones y cosas de estas, pues a lo mejor algunos de ustedes pueden venir aquí sin una idea exacta de qué estamos hablando. Y lo malo de estas cosas es que muchas veces las reflexiones éticas, las discusiones morales, las discusiones o reflexiones jurídicas se hacen sin saber exactamente de qué se está hablando por parte de los que están enzarzados a lo mejor en una, eh, en una eh, disputa filosófica o teológica o jurídica y eh, pues confunden a lo mejor los hechos biológicos básicos eh, no voy a dar aquí por falta de tiempo evidentemente eh, muchos detalles eh, pero eh, sí algunos para que ustedes ya vayan eh, metiendo en su pensamiento de lo que estamos hablando de lo que vamos a hablar a lo largo de eh, la intervención. Esto es un embrión en las primeras fases de desarrollo, y yo podría decir que esto es un embrión humano y nadie me podría llevar la contraria. Pero bueno, ya les digo que no es un embrión humano. Esto es un embrión de ratón. Pero si hiciéramos eh, unas fotografías equivalentes del embrión humano, no serían indistinguibles o serían indistinguibles de estas que vemos aquí. Simplemente para que se hagan una idea, eh, se ha producido. Eh, la fecundación de los gametos y entonces se forma una única célula inicial, que en biología se llama el cigoto, a partir del cual va a derivar eh, el proceso de desarrollo para que se eh, forme un organismo de la especie en cuestión que nazca y que desarrolle y llegue al estado adulto, etc. Entonces, eh, ya en una fase subsiguiente a la formación del cigoto, se ha producido una primera división de células y aparece aquí un embrión de dos células, esas células en esa fase se denominan blastómeros, eh, en una fase posterior aparecen cuatro células, ocho células, y a partir de allí ya esas células forman como una especie de apelmazamiento de células, el nombre técnico-científico es de mórula, como una mora con sus granitos, pues son como si fueran las células. De tal manera que esto puede ser un, una mórula de 16, de 32, 64 células, y después una fase importantísima en el desarrollo del embrión y para entender eh, también la filosofía, los, las cuestiones éticas y las cuestiones jurídicas, es que a partir de esa fase de mórula apretada, las células, eh, esa, eh, ese apelotonamiento empieza a huecarse para formar como si fuera un balón de fútbol, de tal manera que entonces el embrión queda como una esfera hueca con una sola capa de células, que son las que aparecerían aquí, esta capa de células. Eso es lo que dará lugar a la placenta. Eso no dará lugar al embrión posterior, eso dará lugar a la placenta. Y dentro de esa esfera hueca hay una masa de células pegadas por la parte interna a la pared, que se llama masa celular interna o embrioblasto, y que eso sí que dará lugar al embrión. Con lo cual, pues ya empezamos a distinguir que dentro de, de estos eh, organismos, pues la complejidad hace que haya partes que serán efectivamente embrión y partes que no serán embrión, que serán simplemente placenta. En cualquier caso, eh, en cualquier organismo, esto sirve para cualquier ser vivo, lo que hay que tener presente y recordar también ustedes es que a partir de la fecundación de los gametos, masculino espermatozoide, femenino óvulo, se forma esa célula inicial o cigoto que tiene eh, un programa genético específico de la especie de que se trate. Si los gametos eran de ratón, el cigoto será ratón, si eh, los gametos eran de humanos, el cigoto será humano. Y cuando empiezan a desarrollarse los, el programa genético que tiene ese cigoto, que es la suma de lo que aportan los dos gametos, el masculino y el femenino, entonces al final del de proceso, esa célula inicial se transformará con un control genético eh, muy riguroso, muy importante, el individuo adulto de la especie que sea, el ser humano o el ratón o el elefante o la zanahoria, estuviéramos hablando de plantas. En cualquier caso, eh, el otro día en el coloquio, eh, alguien pues, eh, habló de, de, de lo que voy a decir ahora, eh, la actuación de los genes no es lo único que condiciona la formación del, del adulto, sino que hay una influencia ambiental de factores eh, físicos o químicos, o incluso si nos metemos en temas de comportamiento humano, factores culturales, que al final hacen que ese organismo adulto pues sea eh, fulanito de tal o eh, manganita de cual es decir las características ya individualizadas de ese ser de esa persona eh, también hay que tener siempre presente cuando se habla de estas cosas que eh, los, eh, los procesos biológicos tienen unas características que siempre se cumplen y que resumo de esta manera la primera es la gradualidad. Todos los procesos biológicos es imposible distinguir el antes y el después. Podemos distinguir dos cosas como muy diferentes, pero cuando se diferenció realmente la una de la otra, es decir, el momento preciso, es imposible reconocerlo en biología, a cualquier nivel, molecular, celular, de individuo o eh, de poblaciones. Por tanto, eh, en, 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 en biología, no se puede hablar de momentos. ¿eh? Eh, digo esto porque, imagínense, luego lo veremos, a veces se habla de el momento de la fecundación. No existe ese momento. La fecundación es un proceso. Un proceso que dura entre 20 y 23 horas. Entonces, si cada cual de nosotros tenemos ya nuestro problema interno, ético, moral, teológico, de lo que es el desarrollo de la vida humana, pues ¿dónde ponemos? donde ponemos la aparición ¿eh? de la nueva vida humana en fin y no me voy a meter en otros problemas que puedan surgir después entonces primera característica gradualidad imposibilidad de precisar el antes y el después pero a pesar de esa gradualidad sin embargo lo que sí ocurre o puede ocurrir que haya emergencia instantánea de propiedades nuevas aunque el proceso sea gradual de repente, Aparece algo que es cualitativamente distinto de lo anterior. Esto también, en el proceso de desarrollo humano, pues nos puede condicionar. Luego, las reflexiones que hagamos sobre la cuestión. Y por último, la tercera singularidad o característica que quiero resaltar es el peligro que hay en la ciencia del reduccionismo. Es decir, que, eh, bueno. Eh, de, de, de reducir eh, el ser humano o, eh, o el organismo total a sus partes. Porque en biología el todo no es igual a la suma de las partes. En biología 2 más 2 no es igual a 4. Porque el 2 más 2 pues a lo mejor es igual a 5, o a 6, o a 3. Es decir, que eh, las interacciones que se producen hacen que, aunque el proceso sea gradual y todo lo que queramos decir, pero sin embargo. Eh, no debemos de caer en el peligro del reduccionismo, para acordarnos siempre de que el todo no es igual a la suma de las partes. Entonces, hecha esta presentación para que ya imbuirles a ustedes eh, y predisponerles a lo que van a escuchar o les voy a contar eh, a lo largo de mi exposición, pues ya entramos en algunos detalles de ese proceso de reproducción humana. De la que vamos a hablar algunas cosas para meternos después ya en las técnicas de reproducción humana asistida. Eh, las etapas de la reproducción humana las podemos simplificar en estas cuatro etapas. Una primera etapa que es los gametos masculino y femenino que, se, que forman la pareja, que se fecundan, proceso de fecundación, y el resultado es la formación de esa célula cigoto que reúne el programa genético. Procedente del padre y de la madre. La segunda etapa abarca desde esa fase de cigoto a las primeras fases de desarrollo embrionario. Hemos visto ese embrión de ratón, pero el ejemplo se perfectamente. Un embrión de dos, cuatro, ocho células. O la fase siguiente, células que se denominan blastómeros, ya les he dicho. La fase siguiente es la de la mórula. La el conjunto apretado de células, eh, 16, 32, 64, y luego esa fase que mencionaba antes, como de la pelota del balón de fútbol o hueco, con la, la parte externa que era lo que va a dar lugar a la placenta, se llama trofoblasto, va a dar lugar a la placenta, que es lo que eh, en biología del desarrollo se llama blastocisto. Y ese blastocisto, en esa fase el embrión humano, es cuando tiene que eh, Entrar en contacto con la pared del útero de la mujer y enterrarse dentro de la pared del útero para producir el fenómeno de implantación o anidación. Todos sabemos que la inestabilidad o precariedad de la fase inicial de desarrollo, pues encuentra un respiro cuando ese embrión que solo tiene entre cinco o diez días de, eh, de vida se ha podido, eh, digamos, enterrar. ...en la pared del útero de la mujer. Y entonces ya la cosa pues puede seguir eh, adelante. Por tanto, la segunda fase va desde el cigoto hasta la anidación. Eh, y eso eh, ocurre eh, dos semanas desde el principio, es decir, a los 14 días del proceso de desarrollo. Eh, a partir de cuando termina la implantación o anidación. Viene una fase de desarrollo primero embrionario. hasta que. De embrión ya, por digamos, aparte por su significado, pero por acuerdo biológico y eh, también, eh, digamos, clínico, el embrión deja de ser embrión y pasa a ser feto. No es lo mismo hablar de embriones que hablar de fetos. La diferencia estriba en que, digamos, la edad de ese embrión eh, alcanza el final de la octava semana de desarrollo. Y entre la octava semana, final de la octava semana y principio de la novena, es cuando esa, ese organismo humano deja de ser embrión y pasa a ser feto. Y ya finalmente, una vez que se ha formado el feto, ya ese feto, como digo, desde la novena semana. hasta la octava eh, semana, 38 semanas, en el que en condiciones normales se producirá el parto y el nacimiento. Esas son las etapas. Y claro nosotros de lo que vamos a hablar, eh, sobre todo, a no ser que luego en el coloquio pues salga alguna otra intervención, me voy a referir sobre todo a lo que ocurre en las primeras etapas, concretamente en la segunda etapa, eh, que es cuando se manipulan los embriones humanos en las técnicas de reproducción humana asistida de fecundación in vitro. Eh, bueno, hay muchos datos. Eh, experimentales sobre lo que duran las distintas etapas, pero bueno, no, no vamos a entrar a, a distraer su atención en esto porque eh, en cuanto salgan de aquí se les olvidarán las cifras y entonces pues eh, no merece la pena. Pero sí eh, algo que he dicho antes y que siempre tenemos que tenerlo presente. Lo de el proceso gradual, eh, el que no es posible distinguir el antes y el después. Y eh, lo que recoge eh, este dibujo. Este esquema es un proceso de fecundación. Eh, ya he dicho que la fecundación es un proceso, no es un momento. ¿eh? Entonces, porque lo que tenemos aquí, este es el gameto femenino, y ese gameto femenino va a ser fecundado por este gameto masculino, por el espermatozoide, que va a entrar, en fin, dentro de la célula femenina. Y tras un tiempo y una serie de procesos, hoy día están perfectamente estudiados molecularmente, bioquímicamente, se sabe perfectamente todo lo que ocurre desde que el espermatozoide se acerca a su meta, que es eh, fecundar al ovocito. Y bueno, lo que ocurre es que eh, desde que empieza este proceso hasta que se llega a esta situación, esto es lo que he llamado cigoto, la célula producto de la fecundación con los dos núcleos uno procedente del, del padre a través del, del espermatozoide y otro de la madre a través del ovocito u óvulo. Entonces eh, este proceso es lo que dura entre 20 y 23 horas por consiguiente que nadie se atribuya eh, decisiones sobre no no es que desde el momento de la fecundación y claro cualquiera, que quiera entrar en discusión con eh, esa postura, pues decir, momento cuál, cuando el espermatozoide se aproxima, cuando está aquí dentro, cuando libera su núcleo, cuando los dos núcleos se eh, unen eh, en lo que se llama singamia, entonces, pues bueno, es bueno eh, que sepamos que las cosas tienen un tiempo. Entonces, eh, el esquema que he puesto antes, por verlo en algunas eh, fotografías eh, reales. Esto, se, esto es un eh, gameto femenino, eh, un ovocito humano, dos espermatozoides humanos, y aquí vemos otro ovocito que está siendo, digamos, asaltado por los espermatozoides y de los cuales solo uno será el que venza la carrera, porque si hay más de uno, aquel embrión va a ser inviable. Entonces la naturaleza ha dispuesto mecanismos para eh, hacer que una vez que entra uno se cierra la puerta y ahí no entra nadie más. Entonces, bueno, pues eh, algunos de esos espermatozoides vemos aquí que está atravesando. El espermatozoide, como saben, tiene una cabeza eh, en un extremo redondeada, apical, y luego un largo, una larga cola o flagelo. Y aquí vemos a este espermatozoide que va a penetrar para entrar dentro de la célula femenina. Todo lo que hay aquí fuera son membranas que la recubren, protegen, pero lo importante es que ese espermatozoide, como se ve aquí, ya está dentro de la célula femenina y aquí, esto que aparece aquí redondeado, es que está liberando su núcleo. De tal manera que eh, cuando termina el proceso, esto ya todos ustedes podrán reconocer lo que antes he dicho que era el cigoto, es decir, la célula inicial única con los dos núcleos que se llaman pronúcleos, uno masculino de origen masculino y otro de origen femenino. Entonces, pues ya sobre el terreno podemos plantearnos eh, la, eh, la contestación, por ejemplo, ¿cuándo empieza una nueva vida humana? Que es una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos o se plantea eh, cuando se habla de estos temas. Bueno, pues cualquier biólogo... Al decir biólogo no distingo entre biólogos y médicos, cualquiera en el mundo de la biología, medicina, eh, cualquier científico aceptará sin ninguna duda y sin ninguna reserva que la nueva vida humana empieza cuando termina la fecundación. Entonces, eh, no es correcto decir que la nueva vida humana empieza en el momento de la fecundación porque... Y ha dicho lo del momento, si antes o después. Entonces la contestación correcta es decir, la nueva vida humana empieza cuando termina la fecundación. ¿Cuándo se puede decir que termina la fecundación? Pues hay eh, entre científicos algunas discrepancias, pero en general se puede aceptar que la nueva vida humana eh, aparece en la fase de cigoto. Es decir, cuando los dos gametos iniciales ya han desaparecido como tales gametos y hay una nueva realidad. El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia del aborto del año 85, hablaba de un tercium, una tercera cosa, es decir, los gametos son dos cosas, y la tercera cosa, el tercium, es el cigoto, que es cuando, desde el punto de vista jurídico, hay que empezar a hablar de esa nueva vida humana. Entonces, ese el cigoto. Humano, esto ya no es ratón, esto es humano, esto es fecundación in vitro para poder tomar las fotografías, aquí aparece un embrión humano de cuatro células, de cuatro blastómeros. Ha habido, digamos, dos rondas de división, primero dos células y luego eh, cuatro células. Y claro, ya podemos empezar a plantearnos, eh, podemos hablar aquí, eh, estas eh, cuatro células son simplemente cuatro células humanas pero tienen humanidad o no tienen humanidad. Podemos hablar de que el cigoto, cuando termina de formarse, allí hay una persona o no es persona, estos embriones de cuatro células son personas o este embrión de ocho células es persona. Entonces pueden ver ya la dificultad con la que eh, nos encontramos eh, en, la, en las reflexiones en las que hay que barajar todos los datos biológicos, con las filosofía, las leyes, etc. Eh, las fotografías de antes eran fotografías de eh, una fecundación in vitro, para explicarles y que sepan ustedes de qué estamos hablando, y este es un esquema de lo que ocurre in vivo, lo que ocurre eh, en una mujer, eh, una mujer eh, cada mes dentro del ovario, que está aquí representado, madura uno de los folículos y libera, el ovocito libera el gameto femenino. Entonces, si esa mujer ha tenido una relación sexual y entonces eh, desde el útero eh, sube por el oviducto las trompas de falopio, puede ocurrir que el gameto liberado por el ovario de la mujer se encuentre con el espermatozoide, haya fecundación y entonces esas etapas de dos células, cuatro células, eh, ocho mórula, Plastocisto, etcétera, pues eh, se van desplazando por el oviducto eh, de esa mujer hacia el útero, de tal manera que en la fase de, mórulo, de mórula está ya a punto de entrar en el útero. ...y eh, En este esquema reconocerán esa especie de balón de fútbol hueco eh, con la, eh, digamos, la superficie externa. Que es lo que será placenta y las células internas, que es lo que será el futuro embrión. Entonces, este eh, embrión en fase de blastocisto, eh, aquí estamos hablando de cinco días a partir de la fecundación, más o menos, ese blastocisto tiene que entrar en contacto con la pared del útero de la mujer para implantarse, anidar y, digamos, iniciar la gestación. Entonces, una de las cosas, eh, luego no sé si a alguien le interesa lo que fuera, eh, pero claro, aquí estoy manejando términos y estoy hablando de fecundación, eh, y entonces, pero la fecundación es lo mismo que concepción, pero entonces eh, la edad embrionaria cuando empieza, pero resulta que las cuentas que hace la mujer, las semanas de gestación de la mujer no coinciden con la edad del embrión. Por eso la diferencia que siempre ocurre que para la mujer, eh, su niño o niña, pues a la, en, la, en la semana 40 es cuando va a nacer, mientras que para el especialista es en las 38. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a contar 15 días antes la cuenta de cuando eh, tuvo el primer día de la última regla. Porque claro, la mujer se entera de que está embarazada. Eh, a los 15 días de haber iniciado una, un proceso. Entonces, eh, simplemente, pues, ese embrión que se está formando, eh, ya en forma de blastocisto, empieza en contacto con la pared del útero, empieza a enterrarse y hacia el día decimocuarto es cuando termina la nidación, cuando ya, pues, la cosa parece que va a marchar eh, para adelante. Y estas fotografías son fotografías hechas en vivo dentro de una mujer, donde se ve, eh, este es el canal del oviducto y dentro de él eh, un embrión de dos células, de dos blastómeros. Esto que eh, siempre digo que si no nos dijeran que es, pensaríamos que es la fotografía de la Tierra desde la Luna o cualquier cosa de esas. Bueno, eso es un embrión humano que va por el oviducto de la mujer. Y eh, aquí se ve que está formado ese embrión eh, por eh, seis, ocho células, y que va a entrar en contacto con eh, el útero. Y aquí se puede ver lo que es el blastocisto humano, es decir, eh, la, digamos, esa, ese balón de fútbol con la cavidad hueca, la parte exterior que será placenta y lo que será embrión, y que entra en contacto con eh, la pared. ...del útero de la mujer... ...y este momento preciso... ...de luego es una maravilla de técnicas lo que se consigue... Eh, ...hoy día... Y ...se aprecia perfectamente... ...el comienzo de la anidación... ...se ve perfectamente cómo ese blastocisto... ...está empezando a enterrarse... ...en eh, la pared del útero... ...y por tanto, digamos que se está iniciando la gestación. Hay una serie de términos, ya he dicho, concepción, embarazo, gestación, bueno, pues que unas veces son equivalentes, otras veces no, y muchas veces las leyes y las discusiones se confunden. Y por eso hay que llamar a las cosas por su nombre eh, para no cometer errores. Bueno, se inicia el proceso de desarrollo. Esto es un embrión de veintitantos días, eh, o un embrión de cuarenta días, eh, eh, un embrión de eh, seis eh, semanas, un embrión en su paso a feto, al final de la octava semana, principio de la novena, ¿eh? y eh, bueno, pues ya eh, teniendo en la imaginación de las cosas de las que vamos a hablar, ahora posiblemente pues seamos eh, más capaces de entender y reflexionar y juzgar aquello de lo que muchas veces hablamos sin saber de lo que estamos hablando. Bueno, eh, la historia entonces está eh, que el comienzo de la vida eh, implica pues, unas preguntas. La primera pregunta es eh, cuándo empieza una nueva vida humana. Les he dicho antes, les he anticipado la, la respuesta, la nueva vida humana empieza cuando termina la fecundación. Cuando de las dos realidades distintas que son los dos se forma una tercera cosa, el tercium jurídico del Tribunal Constitucional, que es el cigoto. A partir de ahí, el programa genético es humano y si no hay problemas que paren ese proceso, indefectiblemente llegará al desarrollo del embrión, el feto, el nacimiento y el desarrollo de eh, esa, ese ser humano, esa persona. Fíjense que a veces utilizo el término ser humano, otras veces hablo de persona, otras veces podemos hablar de individuo y la cuestión en, en discusiones... ...de tipo bioético, es decir... ...¿es lo mismo lo que estamos hablando?... ...¿o sabemos en el proceso biológico... ...cuándo se puede aplicar cada uno de esos términos?... ...bien, el caso es que... Eh, les, he dicho, ...les he dicho que eh, todos los científicos... ...no tienen duda en decir, aceptar que... Esa, ...la nueva vida humana empieza... ...cuando termina la fecundación... ...pero claro, el problema no termina ahí... ...ojalá terminara ahí... ...el problema es que eso que empezó... Eh, cuando termina la fecundación, cuando va adquiriendo unas cualidades especiales, específicas, en un proceso biológico que es gradual, que es continuo, que no podemos distinguir el antes y el después, pero que de repente aparecen cualidades nuevas. Por eso he empezado planteando esas cuestiones para que ahora veamos eh, qué es lo que yo llevaba en mente cuando se lo he planteado a ustedes. Entonces. Una vez que aceptamos eh, que el comienzo de la nueva vida humana, el problema está, pues, podemos hacernos esas preguntas. ¿Cuándo esa nueva vida humana podemos decir que tiene individu- indiv 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 in, no, eh, vamos, es, está individualizada? Es que mirar el diccionario entonces venir aquí que existe otra palabra que es individuad, que también existe, pero me suena muy raro. Entonces, en cualquier caso, ¿cuándo eso que ha empezado, podemos decir que es un individuo en sentido biológico y genético, no en sentido eh, jurídico o filosófico o teológico. Entonces, eh, tenemos varios campos de acción, el biológico, el filosófico, el teológico, el jurídico, y los términos que se utilizan pueden no querer decir lo mismo. ¿Eh? Aunque nos estemos refiriendo a lo mismo, resulta que no sabemos expresar correctamente los términos. Bien, en cualquier caso, eh, desde el punto de vista genético hay algo que es muy importante, que es eh, cuando eh, esa, eh, ese embrión que se está desarrollando eh, ya es, digamos, está biológicamente individualizado, porque ni puede ser dos, ni de dos puede ser uno. Es decir, cuando no puede haber ya proceso de generación o cuando no pueda haber proceso de formación de quimeras, de quimerismo. Eso, en términos biológicos y genéticos, ocurre a los 14 días del de proceso de desarrollo. Con lo cual coincide cuando el blastocisto se ha enterrado en la pared del útero, en lo que hemos visto el proceso de anidación, y bueno, pues ese es eh, un punto en el que hay que hablar y discutir y reflexionar. Eh, Podríamos eh, hablar en, eh, en términos embriológicos, es decir, cuando el embrión en desarrollo lo referimos al término, es decir, al niño nacido, al bebé nacido, niño o niña, entonces eh, tenemos otro criterio y que es lo que se denomina o se conoce como la referencia al término. Y entonces esa referencia al término la sitúan los eh, biólogos o algunos embriólogos, la sitúan... Eh, en, el, en el paso de embrión a feto, final de octava semana, principios de la novena. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y por qué hay esa distinción? No solo es eh, cambiar de palabras. Esto quiere decir que eh, en esa etapa de desarrollo, final de la octava semana, principio de la novena, ya ese embrión tiene todos los elementos que tendrá cuando sea adulto, pero tendrá que desarrollarlos. Es decir, la eh, organogénesis... Está terminada, solo falta desarrollarla. O sea, el plano está dibujado y ahora falta que el propio proceso vaya transformando un primordio de un embrión, eh, de, de, de un órgano, en el órgano completo, etcétera. Esa es la idea de por qué hay que distinguir biológicamente y esto también lo aceptan eh, todo el mundo eh, lo que significa ser embrión o pasar a la fase siguiente de feto. No me meto ya en términos filosóficos, eh, en este caso pongo simplemente un ejemplo zubiriano, y es cuando eh, habla de la suficiencia constitucional, habla eh, para zubiri y sus seguidores, eh, piensan que la octava semana es cuando ese organismo humano en desarrollo ha desarrollado lo que ellos llaman la personalidad. Miren eh, que están jugando con términos que se aproximan a el término persona, pero ellos hablan personalidad. Esa, esa eh, ambigüedad de términos eh, efectivamente ocurre en cualquier sitio y he elegido eh, unos ejemplos de lo que sucede en documentos importantísimos a nivel mundial, eh, como pueden ser, por ejemplo, la propia Constitución Europea habla en el artículo 2, y dice que la dignidad humana es inviolable. Lo que yo quiero dejar aquí puesto en la mesa para que ustedes lo piensen, y luego si quieren podemos hablar de ello, es que los términos que, que son ambiguos son términos como ser humano, individuo, persona o dignidad. Si preguntáramos a cada uno de los que estamos aquí en la sala, ¿qué entendemos por dignidad y por dignidad humana? pues seguro que si aquí hay 50 o 60 personas, pues serían 50 o 60 opiniones distintas, porque cada uno tenemos un concepto de lo que es dignidad. Entonces, cuando aquí en un documento como, como es el Tratado de la Constitución Europea habla de dignidad humana, que dice que es inviolable, me parece palabras preciosas, pero habría que preguntar a quien lo escribió y a quien lo lee y lo tiene que aplicar, qué entiende o qué entendemos por dignidad humana. La Constitución Española, el artículo 10 dice, la dignidad de la persona, ya no dice dignidad humana, ahora dice la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, introduce ahora otro término nuevo que es el de persona. La propia Constitución Española dice, el artículo 15, todos tienen derecho a la vida. Sabemos lo, por qué se puso la palabra todos, porque no había formas, había atascado, los padres de la Constitución no salían del, del punto y dijeron, pues bueno, vamos a poner todos y que cada cual lo interprete como quiera. Con lo cual, pues ahí lo han dejado. Eh, o, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina del año 97 dice, el artículo primero, explicando el porqué de ese documento, que es un documento que tiene valor eh, jurídico, es decir, obliga a los países que lo han firmado, entre ellos España. Dice: Las partes, es decir, los países, protegerán la dignidad de todo ser humano. O sea, ahora no dice eh, persona, ahora dice ser humano. Es decir, dignidad, persona, ser humano. Pero en otros documentos, por ejemplo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del año 97, en eh, el artículo 2 dice: Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad. Aparece otro término: individuo. Entonces, la pregunta es: seguro, si todos. ¿A qué se están refiriendo estos documentos, eh, estas leyes o, o, o estas declaraciones universales cuando dicen individuo, ser humano, persona? Posiblemente están refiriéndose a gente que, que ya iba a decir que anda por la calle, no, gente que está fuera, que ha nacido, dicho en otras palabras. Con lo cual, todo esto de dignidades y de respeto a la vida y de tal, no tiene que ver nada para estos documentos con el respeto al embrión o al feto. Con lo cual, el problema yo creo que, que es evidente lo que, lo que sucede eh, con estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en el tema de la de reproducción humana asistida. Recordar que, eh, bueno, pues las técnicas de reproducción humana asistida las digamos convencionales son la inseminación artificial, con semen de cónyuge o de donante, la fecundación in vitro, con sus distintas eh, variantes, hay técnicas de fecundación in vitro que ya se pueden llamar convencionales, y otras un poquito más eh, enrevesadas o no convencionales, como es la técnica ICSI, que son las, eh, las siglas. De inyección intracitoplasmica de espermatozoides, ahora veremos una fotografía para que vean lo que es esa ICSI, o esta otra técnica que se llama GIFT, GIFT en inglés significa regalo, pero también son las iniciales de la expresión transferencia intratubárica de gametos. En la ley española de reproducción humana asistida del año 2006 habla como técnicas legales en España en este momento, hoy mismo, ahora mismo, solo la inseminación artificial, la técnica FIFTE convencional, la técnica ICSI y la técnica GIFT. Cualquier otra técnica que se invente alguien, la ley española no la considera como técnica legal y tendría que aprobarse antes de poderse utilizar. Y eh, pongo al final. Pues algo que llama la atención y me puede decir, pero no, ¿por qué pone usted esto como técnica de reproducción? Bueno, porque aquí pongo eh, en la parte inferior aparece clonación y partenogénesis. Eh, de clonación hablaremos eh, en, en el cuarto eh, conferencia del ciclo, eh, de la clonación. Y la partenogénesis, pues bueno, como en la ciencia eh, hay cosas que nunca... que no se pueden utilizar como es la expresión nunca, jamás, siempre, porque nos equivocaremos, eh, hasta ahora nadie ha conseguido que nazca un ser humano parten, de origen partenogenético. Origen partenogenético significa partenos virgen, eh, génesis eh, engendrado, es decir, que eh, un ser humano femenino da a luz un ser humano sin concurso de ningún elemento masculino. Eso ya se ha conseguido en ratones. Y claro, lo que se hace en un mamífero de laboratorio como es el ratón, el hacerlo en la especie humana, pues no es más que cuestión de decisión, de dinero y de ética. Con lo cual, eh, aunque yo lo pongo aquí prudentemente con interrogantes, pues cualquier día nos desayunamos con una noticia de esas de, de partenogénesis. Eh, incluso eh, en la guerra de las galaxias, el protagonista... Sky, ¿cómo se llama? Sky Walters o una cosa así, es partenogenético. Es decir, que nuestros nietos están mamando ya la existencia de seres partenogenéticos en sus historias de la guerra de las galaxias. ¿Eh? Con lo cual, eh, bueno, todos estos son eh, cambios culturales que se están eh, produciendo. Eh, la clonación, eh, le vamos a dedicar toda una tarde, por tanto, no. en cualquier caso clonación y partenogénesis son como métodos alternativos a las otras técnicas de reproducción humana asistida que hemos dicho antes. y ya eh, nos concretamos en la técnica de fecundación in vitro. la historia es, la conocen perfectamente, que eh, bueno, pues eh, cuando se pueden extraer eh, ovocitos de los folículos del ovario de una mujer, Claro, eh, normalmente un mes esa mujer solo tiene un folículo maduro, pero si se le hace una estimulación hormonal, esa mujer puede producir la maduración simultánea de varios o muchos folículos. En una ocasión, una persona de un laboratorio muy importante me decía muy ufana, esta persona, que ellos, su récord era haber conseguido 33 ovocitos de una tacada. Es un disparate. Pero claro, antes estas técnicas eh, estaban muy descontroladas y, y además no se manejaban bien. Pero bueno, claro, una mujer que madura en un mes 33 folículos, el desgaste fisiológico es enorme. En cualquier caso, eh, hoy día, en las técnicas actuales, eh, lo que se viene a obtener eh, en una punción, digamos, en un programa de función son 10 ovocitos. Esos 10 ovocitos... Aquí solo está, al principio parecía representado por uno, pero aquí ya hay como si fueran cuatro. Se ponen en presencia del semen del varón, se produce la fecundación, eh, la eficacia de la fecundación in vitro es del 80%. Si he dicho que la media hoy son 10 ovocitos, quiere decir que la media hoy es obtener 8 embriones. De los 8 embriones, la ley española y todas las leyes del mundo, algunas son todavía más estrictas, solo eh, permiten eh, transferir al útero de la mujer tres embriones. Si había ocho se transfieren tres sobran cinco. Esos cinco pues pasan a la reserva de la congelación. Esos son los embriones sobrantes que son también pues un problema ético, etcétera. Eh, naturalmente lo que me referí después es que estos embriones que se obtienen en la técnica de fecundación in vitro se pueden analizar. Eh, para saber si tienen alguna anomalía genética o no, eh, porque hay métodos ya bioquímicos, genéticos, muy rápidos y muy seguros para saber si ese embrión pues eh, tiene o no una anomalía cromosómica determinada, etc. Y entonces. y esos son los problemas éticos que suceden. Eh, se decide que ese embrión se transfiere o no al útero de la mujer. Con lo cual estamos hablando. La ley habla de selección de embriones, la ley nunca habla de eliminación de embriones. pero cuando se lee la ley, eh, detrás de la selección hay siempre una eliminación, que es la otra cara de la moneda. Eh, según eh, el criterio y la idea que cada cual tenga de el valor, la dignidad, etcétera del embrión humano, pues así valorará el que se pueda o no, eliminar embriones en estas técnicas. Esta es una fotografía de eh, la ICSI, la, eh, eh, la fecundación eh, intracitoplasmática de espermatozoides. Sencillamente, este es el gameto femenino. Esta es una micropipeta como una aguja. Aquí hay un único espermatozoide que se ha cazado en el laboratorio. Y entonces se le inyecta directamente a la célula femenina. Es decir, no se le deja que compita con otros para fecundar o no. Directamente se inyecta, con lo cual se fuerza la fecundación. Eh, esta técnica, al principio, parecía que no iba a tener éxito entre la clase médica, los que utilizan eh, estas técnicas. Y, eh, como veremos quizá en alguna diapositiva, eh, el porcentaje o la frecuencia de... de de embriones obtenidos por esta técnica es muy superior a las obtenidas por la fecundación normal en, la, en el laboratorio del Lobocito... y los espermatozoides del semen que compitan entre ellos. Eh, para que se haga una idea, antes se da unas cifras de lo que sucedía en España. Bueno, pues eh, el último informe oficial. De, pues, hecho por la Sociedad Española de Fertilidad, SEF, que lo hizo el año 2010, daba los datos de lo que había ocurrido el año 2008. Posiblemente el 2012 dará los datos de 2010, pero todavía, eh, que yo sepa, no se ha publicado. Entonces, este informe se hizo en un total de 90 centros, que suponían algo menos de la mitad de los 180 centros eh, autorizados que hay en España, pero ni en la propia Sociedad Española de Fertilidad eh, quisieron dar sus datos. Aunque la ley obliga a dar los datos, hay muchos centros que no los dan y muchas autonomías que no las comunican al Ministerio eh, de Sanidad. Eh, con lo cual, se incumplen las normas, se incumplen las leyes, pero es la situación real. En cualquier caso, eh, eh, aquí hay una, un agrupamiento de datos en edad de la mujer. Eh, luego los porcentajes de éxito, 40% o 23% o 48%, cuando la mujer es menor de 29 años. Si la mujer eh, es eh, mayor de 45 años, los porcentajes de éxito disminuyen mucho, hasta el 3,4%. Pero en cualquier caso son distintas variantes de la técnica de fecundación in vitro. Y en cualquier caso, al final les he dado la estadística mundial: 30-40% de éxito. Y también, eh, ¿por qué vemos hoy tantos cochecitos de gemelos por las calles? Pues porque eh, la técnica, si se transfieren tres embriones eh, en el acto médico, pues eh, se transfieren tres pensando en que solo quede uno, porque, pues, digamos, por ley natural. Eh, pero a veces quedan los tres o quedan dos o, o, o no queda ninguno. No, no se puse gestación. Pero eh, claro pues resulta que eh, puede haber eh, partos eh, dobles o partos triples como consecuencia de las técnicas. La realidad es que eh, hay países que ya sólo eh, permiten transferir un embrión para evitar los partos múltiples, que son un peligro para la madre, para los propios eh, fetos o niños al nacer, y eh, digamos, eh, para la propia sociedad, eh, y, hay, y hay países donde solo dejan transferir uno, eh, y otros países, como en España, que la ley permite transferir tres, pero hay una tendencia por parte de los mejores grupos de investigación de solo transferir uno, porque ya la eficacia es suficientemente buena como para no arriesgarse a la multiplicidad eh, de los partos. Eh, los problemas que pueden surgir en estos temas son eh, muchos, pero eh, tanto como puede ser la hiperestimulación ovárica, he hablado de los 33 ovocitos eh, que presumía aquella persona, eh, la congelación de gametos, la donación de gametos, masculinos o femeninos, la selección de embriones, que es el tema que voy a desarrollar muy brevemente, y luego la existencia de embriones sobrantes. ¿Qué hacemos con los embriones sobrantes? Pues hay cuatro alternativas. Los puede utilizar la propia mujer o la propia pareja. Los pueden dar como una donación de embriones a otra mujer o a otra pareja. O se pueden donar para investigación o se pueden simplemente descongelar y destruirlos. Esas cuatro eh, alternativas son las que contempla la ley española del año 2006. Eh, en cualquier caso eh, son temas para eh, discutir y, y dedicar muchas horas en, en cursos etcétera pero eh, vamos a referirnos a eh, la ley la selección de embriones lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional yo he dicho antes en un momento que eh, bueno pues se puede tomar eh, se obtiene el embrión se puede analizar genéticamente de forma muy rápida para tomar la decisión de si se transfiere o no se transfiere a el útero de la mujer. Es evidente que si no se transfiere es porque se elimina, si ese embrión ha sido diagnosticado genéticamente, porque la propia ley dice que cualquier embrión que haya sido manipulado, y la, el diagnóstico genético es una manipulación, no puede transferirse a una mujer. Bueno, entonces, eh, en este contexto, eh, cuando hablo o escribo de estas cosas, a, a mí me gusta utilizar en los términos correctos desde el punto de vista científico, aunque a veces eh, no sean políticamente correctos. Y a mucha gente, a algunos me echan en cara, pero ¿qué cosas dices? ¿Por qué utilizas eso si eso en realidad se utilizaba hace años? ¿Por qué digo esto? Porque como verán ustedes aquí, eh, estoy introduciendo un término que es tabú entre muchos científicos o muchos juristas que quieren esconder la, cabe la cabeza debajo del ala o en la tierra eh, porque me refiero al término eugenesia. Claro, el término eugenesia es un término. pensemos que el Tribunal Constitucional Nuestro español y el Consejo de Estado habla de aborto eugenésico. Yo no, no entiendo cómo se ha podido utilizar. el adjetivo eugenésico en documentos tan serios desde el punto de vista jurídico. En cualquier caso, eh, la eugenesia, en definitiva, eh, creada por Galton, Galton era prima de Darwin, lo que quería era, digamos, mejorar eh, las razas humanas o la especie humana, las poblaciones humanas, pues de varias maneras, o mejorando o favoreciendo a los mejores genotipos o quitando del medio a los peores genotipos. Si es mejorar una cosa, pues puede ser eugenesia positiva. Si es quitarse del medio a algunos es eugenesia negativa. Entonces, pues si nos fijamos en concreto con la eugenesia eh, negativa, la eugenesia negativa se puede eh, aplicar eh, de dos maneras. Se puede aplicar al eliminar descendencia genéticamente defectuosa, no, perdón, se puede eh, realizar evitando la descendencia genéticamente defectuosa. ¿Cómo se puede evitar? Pues evitando las uniones con riesgo genético, con técnicas de control de natalidad. Eh, en fin, evitando embarazos o gestaciones, preservativo, anticonceptivos, dius, píldora al día siguiente. Son distintas técnicas. Que ahí lo que se quiere es que no aparezca eh, un nuevo ser humano en desarrollo y por tanto lo que se hace es evitar descendencia. Pero eh, hay otra alternativa que es la de eliminar la descendencia genéticamente defectuosa. Es decir, se da por hecho de que esa descendencia ya existe, no se ha podido evitar, ya existe y si su estándar genético no reúne las condiciones que quería la pareja o que quería el médico o que quería quien fuera, pues esa, ese ser que está en desarrollo se elimina. Entonces, eh, en esa eliminación de descendencia genéticamente efectuosa está el aplicar el diagnóstico genético preimplantacional, del que vamos a hablar después, muy rápidamente. Es decir, se tiene el embrión in vitro en el laboratorio y se analiza genéticamente para decidir si sí o si no se va a transferir a la mujer. O también se puede aplicar el diagnóstico prenatal, es decir, una pareja ya no es en fundación in vitro, eh, vía normal, pero que se hace un análisis para estudiar las características del embrión o el feto, de tal manera que eso es lo que puede conducir al aborto eugenésico, si ese feto en desarrollo pues tiene unas anomalías eh, que hacen decidir, a la pareja, al equipo médico, a quien sea, eh, digamos, quitar la vida en el aborto eh, a ese eh, ser humano. Bien sea eh, por técnicas de amniocentesis, eh, biopsia de biopsias coriónicas, ecografías, fetoscopias, etcétera. Y luego, eh, eh, al final, eh, incluyo algo que además es de mucha actualidad, eh, eh, porque incluyo infanticidio y eh, pongo luego añadido lo que el viernes pasado salió en los medios de comunicación españoles, lo que eh, los autores de la idea llaman aborto posparto. Ahora, si uno dice, bueno, eh, eh, en bioética es muy importante estas cosas porque se cambian las palabras para justificar actitudes, o para justificar actitudes se cambian las palabras. Entonces, lo que ha sucedido es que desde hace tiempo ya mucha gente era partidaria del infanticidio. Claro, es decir, pero ¿qué cosas pasan? ¿Cómo puede ser eso? Pues por citar un, un caso que realmente a mí me conmocionó cuando lo leí hace años, eh, dos científicos extraordinarios, como son Watson y Crick, los que descubrieron y propusieron el modelo estructural de la doble hélice para el ADN, los dos premios Nobel, eh, firmaron un manifiesto en el que pedían. que eh, la potestad de los padres para no declarar vivos a los hijos hasta las 72 horas. Sencillamente, ellos decían que si por alguna razón esa pareja no ha tenido acceso a unos análisis de determinación genética adecuados para saber si el embrión feto era normal o no era normal y se encuentran con que le nace el niño eh, con la anomalía genética, por ejemplo. Entonces ellos piden que los padres tuvieran 72 horas de tiempo para decir, no, no, esto no ha nacido. Fíjense la aberración jurídica que eso supone. Pero esto es un, eh, un manifiesto que firmaban estos dos científicos de importancia mundial. Entonces, eh, bueno, hay filósofos como Peter Singer, que también es partidario de que se debería autorizar digamos que eh, una especie de eutanasia, eh, de tal manera que si nace eh, una criatura con ciertas anomalías importantes, pues después de nacido se le pudiera matar. Y esto es un filósofo, Peter Singer, eh, un film muy importante, y que tiene también sus seguidores y sus detractores. Pero en cualquier caso, el, el problema aquí lo de infanticidio no es invención. Pero es que el viernes pasado, como les decía, en eh, eh, los medios de comunicación españoles salió la noticia de que dos eh, bioeticistas italianos, un hombre y una mujer, habían escrito un artículo en la revista eh, de eh, la revista de ética médica, en el cual eh, proponían eh, esto que han llamado aborto posparto. Es decir, que si la sociedad ha aceptado que se puede abortar en ciertas circunstancias pensemos nosotros en nuestra propia ley española, si se puede abortar, abortar en ciertas eh, circunstancias, eh, la condición moral de ese ser humano en desarrollo, que la ley acepta que se le pueda matar en el aborto legal, eh, ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento, decían estos filósofos, estos bioticistas, a un recién nacido que la condición moral la equiparan a la de el feto con anomalías con lo cual lo que estaban defendiendo era otra forma de infanticidio claro, por eso ha habido tanto revuelo en, esta, en estos días sobre este tema pero lo que pasa en estas historias es que en la sociedad eh, nos vamos empapando nos vamos empapando de ideas de proposiciones de descubrimientos científicos y poco a poco, pues la gente pues lo va dando como bueno, ¿no? si de esto me están hablando hace mucho tiempo. Sino si esto, Yo ya sabía que esto terminaría así y, y no le dan más importancia. Eh, un compañero mío de carrera, vamos, de investigación, un catedrático de genética de Córdoba, eh, decía: Bueno, esto es lo del de aborto más menos épsilon. El más menos épsilon es una terminología matemática de un valor más un error o menos un error, y entonces. Ya por eh, concretar algo, eh, en la, por ejemplo, en la ley española del año 2010 del aborto, hay un supuesto en el que la ley permite practicar el aborto hasta eh, una hora o un minuto antes del parto. Porque siempre hablamos de las 14 semanas de gestación o de las 22 semanas de gestación. Pero el artículo 15, apartado C de la ley española de interrupción voluntaria del embarazo. Resulta que en ciertas circunstancias, con todas las bendiciones de comisiones científicas y tal, pero se podría llegar a matar legalmente a un feto de eh, 38 semanas menos unos minutos. Es decir, estamos bordeando este tipo de eh, situaciones. Eh, cuando he estado hablando de... Las técnicas de reproducción asistida y del de diagnóstico genético preimplantacional. Esta diapositiva es, es simplemente eh, para eh, indicar: eh, esto es un embrión humano de cuatro células. Eh, se puede extraer por simple succión una de las células y queda el embrión de tres células. Y con la célula que se le extrae, se hace el análisis genético. Con toda la rapidez, digamos que el paritorio está al lado del laboratorio, se hace todo muy rápido. Y si el análisis genético es eh, bueno, entonces el embrión que estaba a la espera se transfiere a la mujer. Si el análisis genético es malo, entonces el embrión que estaba a la espera eh, se destruye. Eh, por consiguiente, eh, aunque el término sea muy duro, el hablar de eugenesia negativa pues realmente la cosa, eh, la cosa es así. Y entre las técnicas de eh, utilización del diagnóstico genético preimplantacional, y con esto ya eh, voy a terminar en cinco minutos, es eh, lo que también en España lo hemos vivido hace eh, pocas semanas, que es eh, lo de que nace un niño para curar a su hermano. Eh, ...a veces se utilizan terminologías que a mí no me gustan... ...de beber medicamento o cosas de esas... ...pero en definitiva se trata de eh, una pareja... ...tiene eh, un hijo eh, enfermo con una enfermedad incurable... ...que no encuentran eh, la posibilidad de curarle... ...puede ser eh, la transferencia de células troncales... ...el otro día hablé de células troncales... ...que es lo que casi siempre se llama células madre... ...yo les diré por qué... Deben llamarse troncales, esas células troncales eh, pueden curar en una eh, transferencia al niño enfermo y eh, utilizando las células troncales del cordón umbilical, por ejemplo. Y entonces, pues hay que seleccionar embriones que no lleven la enfermedad, porque no va a poder sino curar a su hermano y además que sean histocompatibles con el hermano enfermo, para que si se hace la transferencia no haya rechazo inmunológico. Como ocurre con los trasplantes. Entonces esa técnica, pues eh, empezó en el mundo el año 2000. Eh, ha habido ya unos cuantos casos, pero es una técnica muy poco, digamos, numerosa. Es decir, que son muy pocos casos en el mundo en los que se ha hecho y se ha conseguido resultados. Pero el caso es que en España eh, eh, la primera ley de reproducción asistida del año 88 lo prohibía. Y entonces hubo una presión mediática muy fuerte, medios de comunicación, televisiones, periódicos, etc., eh, porque había personas que querían utilizar esa técnica para tratar de salvar la vida del hijo enfermo y tenían que irse al extranjero a hacer eh, las, las técnicas eh, correspondientes. El caso es que hubo que esperar hasta el año 2006, cuando se aprueba la ley española actual de reproducción humana asistida, que... En uno de los artículos, el artículo 12, habla de la posibilidad de seleccionar embriones con fines terapéuticos para terceros. Dice para terceros porque se piensa normalmente en un hermano enfermo. Pero, ¿qué pasaría si el enfermo fuera el padre o la madre? ¿Cómo vería la gente en que ese matrimonio decidiera tener un hijo para que les curara a uno de ellos, a él o a ella? Es decir que las cosas se pueden eh, eh, complicar. Y el caso es que, eh, bueno, al principio los casos que hubo en España o de españoles se hacían en el extranjero, en Bruselas o en Chicago, eh, pero eh, ahora tenemos ya eh, tres casos en funcionamiento en España. Eh, uno que se hizo el año 2008 en Sevilla, eh, el año pasado se hizo otro en Valencia y hace eh, unas semanas... Apareció en la prensa este año 2012 que había nacido eh, una niña llamada Estrella para curar a su hermano enfermo Antonio de una enfermedad gravísima que es la, plaza, la plasia medular severa. Pero la historia está que todo esto uno lo ve teóricamente muy bien. En bioética eh, siempre hay que plantearse eh, la cuestión de los fines y los medios. El fin es fantástico. Pero a costa de qué medios, cómo se va a hacer llegar a ese fin, eh, todo esto está en relación con que para poder tener éxito hay que seleccionar los embriones aptos o adecuados, pero hay que eliminar un montón de embriones que no son adecuados. Entonces, eh, desde el punto de vista ético, eh, estos, y además esto lo dicen los padres, lo dicen los periódicos, lo dice todo el mundo, de, de, algo así como nacidos para curar. El, entonces, desde el punto de vista ético kantiano, recordemos siempre que el hombre es un fin en sí mismo, no es un mero instrumento. No se puede instrumentalizar al ser humano. Y naturalmente, estos niños o niñas que nacen para curar a su hermano... Eh, Siempre se dice, pero es que se les va a querer mucho igual, yo les quiero igual. Pero, en fin, hay que eh, analizar las cosas. Y yo cuando hablo de esto, por supuesto que soy el trato de, de no eh, hacer juicios de valor en contra de los padres que eh, se meten en estos temas eh, porque comprendo eh, su angustia. Pero, desde un punto de vista objetivo, científico, ético... Por las cosas hay que decirlas eh, como son. Entonces, eh, entre las cosas que puede ocurrir es que a lo mejor eh, falla la utilización de las células troncales del cordón umbilical del recién nacido y entonces recurren a la médula de ese recién nacido. Con lo cual, pues ya eh, la cosa eh, empieza a complicarse más, porque no es simplemente un cordón umbilical que se iba a desechar. Como desperdicio de un parto, a que sea el propio niño nacido que más o menos antes, eh, a lo largo de su vida, puede ser el, eh, digamos, el reservorio de su hermano. Y aquí eh, me viene a la memoria aquella película de hace un par de años, se llamaba La Decisión de Anne, eh, una película que el tema es muy interesante, es una niña que va al juez a pedir su, la emancipación médica. Porque es una niña nacida para curar a su hermano, falló el cordón umbilical y ella ya está harta de ser el conejillo de Indias de, para curar a su hermano. Claro, esto es una simplificación del tema, pero en cualquier caso eh, el, el argumento era realmente interesante. Además, dato importante desde el punto de vista genético, técnico, para tener un éxito, es decir, que nazca un niño sano y e histocompatible hay que partir en, en, la, en la manipulación clínica de 21 embriones, porque la probabilidad es de 1 en 21. Y a veces uno tiene suerte y le sale a la primera, pero si tiene mala suerte le sale a la 21. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, es evidente que este tema podría resolverse eh, muy fácilmente, por de pronto, si hubiera grandes bancos mundiales de cordón umbilical. Eh, porque la probabilidad de poder utilizarlo eh, con compatibilidad es del orden de uno cada 20.000. Y ya con esto termino, eh, hace unos años, un científico muy importante, eh, Jacques Testart, que fue eh, el, 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 un biólogo que fue lo, que obtuvo la primera niña probeta de Francia, el equivalente a Pedro Barrio Español o a Ed, Edward Sistepto en Inglaterra, entonces, eh, él se ha dado cuenta que la medicalización de la, de, de la medicina de, en estos temas eh, puede meterse en terrenos bioéticos importantes. Y eh, en una ocasión, en el año 86, eh, se pues, escribió eh, eh, el huevo transparente, traducido al castellano, que decía una frase que a mí me, me impresionó mucho cuando cuando lo, cuando lo leí eh, que dice yaget me planto no sigo denunciando que se estaban haciendo prácticas clínicas genéticas que iban en contra de sus principios éticos eh, con lo cual eh, esto da pie y con esto termino a el problema de la ética de la no investigación Siempre que se habla de la ética de investigación, se habla de la ética de hacer investigación. Pero es muy difícil es, decidir eh, los valores éticos de no investigar. Porque, claro, eh, el no investigar, ¿qué significa? Que puede ir en contra de eh, la ética de la responsabilidad, que es nuestra obligación hacia las generaciones futuras. Y, claro, si ahora prohibimos hacer algo porque no nos parece... ...éticamente correcto... ...a lo mejor generaciones futuras nos dirían... ...¿y ustedes quiénes eran para tomar esa decisión... ...cuando nosotros podríamos curarnos?... ...si cuando hace treinta y tantos años... ...Christian Barnat hizo su primer trasplante de corazón... ...si hubiera decidido en todo el mundo... ...prohibir los trasplantes de corazón... ...pues hoy día diríamos... ...pues qué disparate fue aquella decisión... ...de las autoridades eh, médicas mundiales... ...en definitiva, en cualquier caso de lo que se trata es de, eh, una, de una situación eh, que esto ocurre siempre y es que el avance de la ciencia eh, lleva a cargando consigo nuevos retos éticos que son los que hay que reflexionar, hay que discutir para después hacer las leyes adecuadas. nada más. muchas gracias.